Muy buenas y bienvenida a mi canal. Yo soy Ann y estoy haciendo este vídeo para hablar de las lecturas que yo he elegido para este Leo Autoras Octubre 2020. Para quien no conozca esta maravillosa y necesaria iniciativa, voy a empezar haciendo una breve introducción y luego ya os comento sobre mis próximas lecturas. ¿Qué es el Leo Autoras Octubre? Esta iniciativa, que para hashtags se abrevia como Leo Autoras Oct, empezó en 2016 por un grupo de tuiteras. Ellas se dieron cuenta de que había una gran desigualdad entre el número de autores y de autoras que leían a lo largo de un año y propusieron dedicar octubre únicamente a leer autoras. Desde que se originó, se han ido sumando muchas personas y también librerías, editoriales y blogs. Participar es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es leer autoras y compartirlas, recomendarlas, hacer reseñas. Esta descripción es prácticamente idéntica a la que tienen en la página web. Os dejo su enlace en la descripción y os dejo también el enlace a su Twitter. Y ahora sí, voy a hablaros de las obras que he elegido y el porqué, qué es lo que me ha llamado la atención para querer leerlas, en bloques según la editorial: Roca, Nocturna, Ela y Cerbero. También en la caja de descripción tenéis el índice con en qué punto del vídeo hablo de cada una de ellas, por si queréis saltar ahí. Empiezo con Infinitas, de Aisea M. Zubieta, publicada el 4 de abril de 2019 por Roca Editorial. Tiene una frase aquí que me gusta mucho, que dice: a la muerte nos enfrentamos solas, a la inmortalidad nos enfrentamos juntas. Y primero os voy a leer la sinopsis. Estados Unidos, año 2500. La humanidad es inmortal. Hace siglos, el profesor Milton Roosevelt propagó por toda la Tierra el virus que condenó al sistema nervioso humano a regenerarse por siempre, incluso cuando el cuerpo falla y la voluntad de vivir se pierde. Joanna Lowe, de 18 años, colabora con sus padres científicos para encontrar una forma de revertir este error, de devolverle a la humanidad el regalo de la muerte. Volverá a casa del examen más importante de su vida, con el corazón lleno de esperanza y un viejo amigo encontrado, y sin saber que su padre ha hecho un descubrimiento que cambiará el mundo para siempre. ¡Oh, wow! Yo había leído una sinopsis distinta. En redes hay una sinopsis distinta que la que está aquí. Me gusta mucho más la sinopsis que está en el libro. Me resulta muy interesante saber la sinopsis que está aquí y la sinopsis que he leído en redes. Os voy a dejar con esa sinopsis porque me gusta mucho más. Para empezar, esta novela me llamó la atención porque sigo a Aisea desde hace unos años ya en Twitter y un poco en redes en general, y bueno, eso ya es un punto de interés, me interesa lo que tenga que decir. Otro punto muy a su favor es que a raíz de una charla que di en un Cerbero Madrid de hace unos años, os dejo el enlace al vídeo que está por este canal, me enteré de que tiene personajes no binarios la novela, concretamente uno, pero ya es bastante más de lo que muchas novelas suelen tener, sobre todo novelas publicadas con editoriales no muy pequeñas o que tienen un cierto alcance. El tercer punto, que fue ya el que terminó de convencerme, fue la presentación que hizo en el Celsius de 2019, hablando de esta novela, y en ella comentó sobre que ya tenía cierto miedo a la muerte y necesitaba escribir algo que le quitase ese miedo, algo que hiciese la eternidad lo suficientemente poco apetecible como para que dijeras: uff, qué suerte que nos morimos. Yo la verdad es que no tengo tanto ese punto de vista porque nunca me ha agobiado demasiado la idea de morirme, que yo recuerde. Y sin embargo sí me agobian ideas de cosas eternas, de conceptos eternos, o que no soy capaz de abarcar con mi mente como lo puede ser la inmortalidad. Entonces, en ese punto me agobiaba un poco, pero al conocer este enfoque que le dais a la novela, pues ya fue como, ok, vale, la leo. Porque me interesa mucho cómo puede ser el enfoque de alguien que lo haya escrito desde ese punto de vista. De Nocturna tengo dos. Ladrones de Libertad, escrito por Iria G. Parente y Selene M. Pascual y publicada el 25 de septiembre de 2017. La tripulación de l'Angélique está orgullosa de ser lo que es, una tripulación de piratas. Su día a día consiste en navegar por los mares de maravilla entre aventuras, asaltos a barcos y búsquedas de riquezas. En definitiva, los piratas de l'Angélique viven sin acatar leyes ni obedecer órdenes de nadie. Hasta que el rey, Geraint, de Daesh, los captura y todo apunta a que eso se ha terminado. La pena por piratería es la muerte. A menos, claro,
que alguien les proponga un trato que les permita salvarse, uno que a su vez ofrezca la posibilidad de una venganza muy ansiada. Ante un tesoro tan valioso como la libertad, cualquier precio parece escaso. La verdad es que este libro lo tenía pendiente desde hace bastante, y no os voy a engañar. Lo que más me llamó de esta novela en particular, dentro de lo que es toda la saga de Maravilla, es que tiene personajes trans, aunque no sé cuántos. Especialmente me llamó saber que desde el entorno de estos personajes se respeta su género, el hecho de que sean trans. Necesito mucho este tipo de contenido. Y ya he leído más obras de estas autoras y sé que tratan estos temas con cuidado y con delicadeza. De hecho, os dejo por aquí una reseña que tengo ya en el canal. También quiero leerla porque sé que un personaje tiene depresión y por una de las presentaciones que hicieron del libro sé que ese personaje está escrito desde la perspectiva de la depresión de una de las autoras. Y pues como alguien que ha lidiado durante bastantes años con la depresión, realmente me interesa bastante también conocer ese enfoque y leer un personaje que tal vez, aún en un mundo de fantasía y viviendo cosas completamente distintas a las que yo vivo, probablemente conectamos en algunos puntos, y tengo ganas de leer a alguien en ficción que tenga esos puntos en común conmigo. Después de todo, la salud mental sigue siendo también un punto de representación del que hay, en verdad, bastante poco. El segundo libro que tengo de Nocturna es Escape, las siete pociones. Supongo que es Escape, no sé si es Escape, las siete pociones. Lo siento en general por todos los nombres que diga mal en este libro. La visita a un escape room de Harry Potter en Edimburgo parecía la mejor forma de celebrar el cumpleaños de Jasper. Una hora para intentar salir de un castillo resolviendo acertijos y enigmas entre amigos. Hasta que un imprevisto cambia el plan. Con tus decisiones determinarás si el grupo podrá superar un juego que resulta no ser tan inocente como aparentaba. Y cada uno de los posibles caminos desvelará, o no, secretos inesperados. Ya que, como dijo cierto mago, son nuestras elecciones las que muestran lo que somos. Después de todo, es posible escapar de cualquier cosa, excepto de uno mismo. Sinceramente, sé muy poco de este libro. El nombre, la portada... Creo que sigo, en algún momento he seguido a la autora en Twitter, y la sinopsis. Sigo al editorial en Twitter, es probable que por eso me enterase de la existencia de este libro, y bueno, eso ya es un punto en común. Lo que más me llama de esta novela es que vaya sobre un escape room, porque es algo que sé que existe, que sé que disfrutaría mucho, o muy probablemente disfrutaría mucho, porque me encantan los misterios, pero que nunca he hecho. Entonces, de momento, lo más parecido que puedo hacer a un escape room es leerme un libro sobre un escape room. También porque si va sobre un escape room, algo de misterio tendrá, y a mí el misterio me encanta. Vale, no había prestado atención lo suficiente a la sinopsis y me acabo de fijar, y efectivamente sí, claro, este es un libro de... Bueno, si lo pongo cerca no se va a seguir. Donde tú decides. Amo los libros de Escoge tu propia aventura. Vale, creo que puedo disfrutar mucho este libro. Y voy ahí un poco... A ver qué pasa, en verdad. El siguiente libro es El buscador de estrellas, de Maeva Nieto Piñero. Fue publicado el 16 de diciembre por Ela Ediciones. Y, sinceramente... ¡Qué portada tan preciosa! Lo pone aquí, la ilustración es de Eicinic. Hace tres generaciones, un pueblo llegó a la República de Marea desde el otro lado del océano. No hablaban ningún idioma conocido. No se parecían a ellos. Aquello no hubiera sido un problema de no ser por una tercera diferencia. Hacían magia. El miedo inundó Marea. Poco a poco lograron borrar la identidad de aquella gente. Les hicieron olvidar de dónde venían y quiénes eran. La historia siguió su rumbo. Hasta que llegó a la pobreza. Emil ha recibido la noticia que cambiará su vida. Su equipo de cartografía ha sido seleccionado para participar en la expedición más importante del país. Cruzar el océano hasta Trasterre en busca de nuevos recursos. En La Templanza le espera la tarea de diseñar una ruta segura hasta su destino
con la única ayuda de los cuentos de Vania. Pero esas viejas historias les llevan a mucho más que a Trasterre. Les llevan a tomar decisiones, a ver que lo normal no es siempre lo justo. Y sobre todo, a aprender que a veces tienes que desviarte del camino para encontrar tu lugar. Elegir este libro ha sido un poco cuestión de azar. Sigo a la editorial, me gustan mucho sus portadas, y seré sincera, las portadas son algo que influye mucho en mí. Y el nombre también me gusta, pero la razón principal de que esté en mi lista de lecturas es que una amistad, saludos a Ari, me mostró sus libros para prestarme algunos. De hecho, me ha prestado todos menos los de Cerbero, que son de Ayan. ¡Saludos a Ayan! Y pues, ya que me surgió la oportunidad, decidí tomarla. Y bueno, la verdad es que la sinopsis me llama mucho. Me recuerda un poco, aunque creo que no tiene nada que ver, al inicio de uno de mis libros favoritos. Espero que eso no genere ninguna expectativa. Voy a leerlo abierto a lo que pueda pasar. Y de Cerbero, ya para terminar, he elegido tres. Espejuelos para ver por dentro, de Mayelis González, publicado en abril de 2019. No Lugar es una ciudad hermosa y moderna, llena de fantásticos parques y jardines, con casas ecointeligentes pintadas de blanco y azul, fabulosos campos eólicos, fuentes cristalinas de cristal y acrílico. Sin duda, No Lugar es la ciudad en la que todo el mundo querría vivir. Pero a nadie parece importarle toda esta maravilla que la conforma. Todo el mundo está demasiado atraído, atrapados en su propio mundo virtual como para salir a las calles o perder el tiempo relacionándose en persona con los demás no lugareños. Bueno, todos no. Zafira y Nano nunca se conectan al ciberespacio. Y es por eso, por esta peculiaridad suya, que acabarán descubriendo un secreto que cambiará para siempre todo cuanto conocen. Este me llamó mucho por el nombre, que es otro factor que puede ser bastante decisivo a la hora de que algo llame mi atención. Pero además asistí a la presentación y la autora misma me convenció. La verdad es que he asistido a algunas charlas de Mayelis y me encanta cómo habla, cómo se expresa, lo que tiene que contar. Siempre aprendo muchísimo y eso hace que me llame especialmente su historia. Isla, de Eva Duncan, publicado el 10 de julio de 2020. Una ronda nocturna por los vertederos de la ciudad es una forma más de sacar algo de dinero. Riff, con un brazo mecánico ilegal que no le da más que problemas, lo necesita desesperadamente. Sabe lo peligroso que es colarse de noche en los vertederos de las zonas ricas, pero le puede la curiosidad cuando oye un aullido angustiado. Isla no se parece a nada que haya visto antes. No sabe de dónde viene ni cómo acabó en la basura de alguna familia pija, pero está claro que necesita ayuda. Y Riff no puede negarse, aunque su decisión y su propia inconsciencia acaben metiéndola en graves problemas. La verdad es que sigo de manera bastante cercana las publicaciones que hace la editorial Cerbero. Sigo también a varios de sus autores, pero realmente el principal motivo por el que está en esta lista es que estaba mirando qué libros leer para el Leo Autoras y Ayan me dijo, léete este que mola mucho. Y bueno, pensaba leerme en algún momento, así que ¿por qué no en este mes? Cuando me lo haya leído y tenga algo más que decir, pues ya haré video reseña. Pero ahora es básicamente eso. Voy bastante a la aventura con este también. El tercer libro de Cerbero, y ya el último de esta lista, es Prácticas Mágicas, de Naikari Diosdado, publicado el 6 de febrero de 2019, pero en su segunda edición, de agosto de 2020, con el extra de Resaca Mágica. Allí ha terminado la carrera de Historia de la Magia en la universidad. Lo único que le queda es hacer las prácticas, trabajar gratis para el consorcio durante un breve periodo de tiempo y conseguir así su aprobación, y por consiguiente, el título. El sitio que ha escogido, a falta de magia poderosa que pueda usar para demostrar su valía, es el Centro de Envejecimiento Mágico, un lugar tranquilo en el que trabajar cuidando de personas ancianas sin mayores sobresaltos. Aunque en realidad, un centro lleno de personas seniles y con poderes mágicos muy poderosos puede no resultar el remanso de paz que Arki esperaba. A este libro le tengo ganas de antes de que saliera. Ya no solo por eso de que sigo a la editorial, sigo a la autora, bla bla bla. En parte porque es el primero de los libros que salió de la colección Funk de Cerbero, que es como la juvenil, y porque toda la gente que se lo ha leído dice que es muy divertido. Me encantan los libros divertidos. También me gusta mucho cómo escribe Naikari. Y otra cosa que me encanta es que el idioma de la magia, por lo que tengo entendido, que han comentado, funciona por el euskera. Me encanta que sea un libro de fantasía, pero a pesar de existir la magia, tienen el mismo sistema pendiente de revisión
de estudios que tenemos aquí, de hacer una carrera, necesitas hacer las prácticas para que te puedan dar el título. Por una parte, eso me llama mucho. Por otra parte, me llama mucho toda la relación con el País Vasco, el euskera que tiene, no sé si todo lo que escribe Naikari, pero sí que gran parte de lo que escribe, al ser ella vasca. Aprovecha de toda esa mitología y toda esa cultura que está muy poco explorada en la literatura, por lo menos en la que nos llega así, digamos, de normal. Y eso le da una riqueza peculiarmente especial. Este vídeo me ha costado muchísimo más de lo que pensaba que me iba a costar, porque es un vídeo bastante sencillo, pero llevo muchísimo sin ponerme delante de una cámara, he estado muy nerviosa durante todo el tiempo, así que agradecería especialmente que me dejarais comentarios bonitos sobre mí, sobre los libros, sobre el vídeo. Comentadme las lecturas que tenéis vosotros para el de autoras. ¿Lo conocíais de antes? ¿No lo conocíais? ¿Ya teníais pensado que ibais a leer? ¿Os he animado a leer algún libro nuevo, añadir algún libro nuevo a vuestras listas? No lo conocíais, pero ahora vais a empezar a hacerlo porque habéis descubierto un nuevo mundo gracias a este vídeo. Todo eso, comentádmelo, me encanta leeros. Siempre respondo a la gente que me deja comentarios bonitos o escritos desde el respeto. Dadle a me gusta si os ha gustado, porque me ayuda mucho a saber si queréis que haga más contenido de este estilo para el futuro. Compartidlo con cualquier persona a la que creáis que puede interesarlo. Y un agradecimiento muy especial, muy muy fuerte, para mis mecenas de Patreon, que hacen que esto sea posible y me han permitido comprar un trípode para grabar este vídeo, que llevo todos estos años usando un trípode prestados y ya tengo un trípode propio, muy bonito. Muchas muchas gracias a todos mis mecenas. Vale, ya está. Estoy súper nerviosa y ahora creo que voy a dejar con algunas tomas falsas o momentos de lo que me ha costado leer grabar este vídeo. Ya está. Adiós. Hasta otra.